Pues cláusula no hubo, si haya habido cláusula la hayamos hecho nosotros válida. Sí, nosotros estamos también enfocados en alguna de pelear con Bivol, pero en las 175 libras no. Creo que nosotros damos ventaja en ese peso. Saúl viene desde welter, viene de super welter 60, entonces creo que subirlo ya de peso en las 175 libras no nos dio muy buen resultado con Bivol. Creo que damos un tanto de ventaja. Si él quiere bajar a 68, como lo ha dicho, pues nosotros estamos listos. Pues se siente uno orgulloso, se siente uno con la responsabilidad de seguir demostrando que hay capacidad. Como te digo, las peleas y es deporte, se gana, se pierde, se vienen derrotas por muchas circunstancias, porque también el rival cuenta, también ellos trabajan. Hay veces que se pierden peleas, se ganan, pero pues lo importante es seguir trabajando, seguir aprendiendo y seguir demostrando que en México surgen boxeadores y también surgen entrenadores buenos. Pues fíjate, los que saben y los que trabajan saben del trabajo que ha hecho uno. Cuenta mucho tu peleador, tener un peleador desde los 13 años y más que nada que te obedezca y que tengas una buena escuela de boxeo, te da la oportunidad de poder hacer bien las cosas, de hacer una buena carrera y creo que si se llega a dar esa pelea va a ser una pelea de mucho cerebro por parte de los dos equipos. ¿Qué le diría? Pues que siga igual o que siga trabajando de la misma manera. Creo que trabajando y cuando te ilusiona, cuando te gusta lo que haces, viene de la mano el aprendizaje, te gusta aprender, te gusta dedicarte a tu trabajo y creo que hay Eddie Reynoso para rato. Vamos a seguir trabajando y a seguir haciendo campeones.